millón de personas. Y vamos con un tema que ha estado en la noticia durante varias semanas, las denuncias de abuso sexual infantil, que fíjese, han aumentado en un 30%. Las investigaciones se centran fundamentalmente en colegios y jardines infantiles y es por eso que el gobierno anunció cambios en la forma de relación de los niños y sus profesores. Para identificar a los profesores en los jardines infantiles. El objetivo, evitar que los niños tengan una relación de inferioridad frente a los adultos responsables de su educación. A fin de que ellos puedan establecer una relación más horizontal con las personas que trabajan directamente con ellos y dejar el concepto de tía o tío principalmente para aquellas relaciones en las cuales tenemos cercanía. Me parece excelente porque nosotros hemos perdido nuestra identidad. Ahora vamos a estar en igual de condiciones de género. Para los psicólogos, identificar a los educadores por su nombre significa una mayor valoración a alguien. Y el tío o tía se debe ocupar exclusivamente en el entorno familiar. De lo contrario, se podrían confundir las relaciones afectivas y tener resultados irreparables. Los responsables, los profesionales, tienen que estar claramente identificados por su nombre, por su cargo, y debemos lograr desplazarlos de la escena de familiaridad en la cual los niños se ven envueltos el resto del día, digamos, cuando están en su casa. Desde enero a septiembre del 2011 hubo un total de 3.441 denuncias por abuso. Este año, en la misma fecha, se registraron 4.479. Cifras preocupantes, por lo que ya se toman medidas. A los colegios que tienen niños pequeños y también a jardines infantiles que no están asociados a Junji, para que puedan también copiar esta medida, lo que nos va a permitir poder tener niños más protegidos, ¿cierto? Y prevenir esta lacra o este delito abominable. Cuesta un poco acostumbrarse a decirles por el nombre a las tías, porque uno está acostumbrado a la tía, Pero igual me parece bien para que así los niños tengan las cosas claras de cada persona con su nombre. Se repartirán credenciales con el nombre de cada funcionario que trabaje al interior de un colegio o jardín infantil y los padres y apoderados serán citados a reuniones informativas para entender la importancia de estos cambios, donde el tío o la tía dará paso a profesor y profesora desde la educación preescolar. Bueno, y este lunes fue de un inicio irregular otra vez en el Transantiago. Recuerda que la semana pasada...